Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. En este nuevo video, como es habitual y de fuentes oficiales, antes de leerles el boletín extraordinario para hoy, tengo declaraciones del director de amenazas del Servicio Geológico Colombiano, SGC. También les mostraré lo que debe contener el kit de emergencias, que no solo sirve para erupciones volcánicas, sino también para cualquier evento natural como terremotos. Todo lo anterior con imágenes nuevas de las zonas oficiales identificadas como de alto riesgo, con la adición de líneas verdes que corresponden al área de trayectoria para proyectiles balísticos. Navegación por los municipios de Murillo, Líbano, Armero, Fresno, Manizales, Villa María, Chinchiná y la zona de alto riesgo de lahares y flujos piroclásticos. John Macario Londoño, director de Geoamenazas del SGC. Es la única autoridad encargada de entregar declaraciones oficiales sobre el volcán Nevado del Ruiz. Nos comenta en rueda de prensa cuándo pasar de alerta naranja a roja, el protocolo de alerta en situaciones difíciles, a dónde acudir para obtener información más adecuada. Ahora bien, una pregunta que siempre se han hecho es ¿cuándo pasar a rojo? ¿O qué es lo que hay que se requiere para pasar a rojo? Hemos repetido y lo volvemos a confirmar que el paso a nivel rojo, nivel de actividad rojo, que indica una erupción inminente o en curso, se dará siempre y cuando esta condición que tiene el volcán en este momento, que es ese aumento tan importante en la actividad sísmica, se acelere más. Es decir, si aumenta el sismo, el número de sismos, si se acerca más al cráter, si esa sismicidad se cierra repentinamente y no vuelve a ocurrir nada, o si se disminuye el gas completamente, que eso indica como una especie de taponamiento. Todos esos fenómenos, mire que son muchas variables, cualquiera de esas combinaciones nos puede dar indicios de que muy probablemente se esté gestando una erupción en más corto tiempo. De manera que tenemos algunos parámetros y variables y modelos que nos permiten inferir cuándo podría generarse una erupción si esos parámetros van cambiando. Por el momento, continúa en estos mismos niveles, hay una probabilidad de erupción en días o semanas, pero no es inminente como a veces de pronto se ha podido pensar por ahí en algunos medios. Sin embargo, creo que es importante recalcar que aunque hay la probabilidad de una erupción en términos de días o semanas, no necesariamente tenga que ocurrir esa erupción. Ahora, eso quiere decir que no se puede bajar la guardia, o sea, el volcán sigue muy inestable, de manera que es el momento oportuno para que haya una mayor conciencia, mayor preparación en el caso de que ocurra una eventual erupción, pues podamos responder de la mejor manera posible. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tener las personas y las entidades para actuar? Aquí es importante recalcar una cosa. Voy a poner el caso más crítico y es, por ejemplo, que una erupción ocurra durante la noche, que esté lloviendo, que esté totalmente nublado en el volcán, que no se pueda observar absolutamente nada y lo único que tenemos es como unos oídos que son, o como un estetoscopio si lo quieren ver, que son los sismógrafos, los sismómetros que tenemos instalados alrededor del volcán. Para determinar que es una erupción importante, eso toma tiempo, al menos unos 10 minutos, porque en el momento que empieza la erupción no sabemos qué tan grande es, sino en la medida en que esa señal sísmica se va propagando, se va generando y vamos mirando el tamaño, la energía que está liberando. Entonces, eso toma un tiempo, unos 10 minutos, de manera que en menos de 10 minutos, en unas condiciones difíciles como las que les acabo de mencionar, antes no podría ser posible definir con mayor certeza si hay una erupción o no. Por eso, ahí ya van 10 minutos desde que ocurrió la erupción en unas condiciones tan difíciles. Otra sería muy fácil cuando está muy despejado y precisamente no necesita uno ni siquiera equipos cuando ve una columna eruptiva que empieza a crecer. Esa sería la condición más fácil y a veces todo el mundo lo va a observar. Pero normalmente uno en gestión de riesgo siempre tiene que lidiar con estas condiciones difíciles. En ese caso, vuelvo y repito, al menos 10 minutos después de la erupción requeriríamos nosotros para poder confirmar que efectivamente es una erupción importante y que requiere ya la actuación de las personas y de las entidades. Y lo otro es importante, siempre recalcar a los sitios a los que se debe recurrir, al Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, las alcaldías y municipios del área de afectación del volcán, porque de resto la información puede
correr y difundirse de una manera totalmente irresponsable y generar un pánico innecesario. Kit de emergencias. Adicional a lo que deberemos, les recomiendo que las pilas para el radio y la linterna no deben permanecer instaladas para evitar su descarga. Adicional a por lo menos un juego de baterías de repuesto. Un kit de emergencia para desastres es un modo eficiente para organizarse y estar preparado ante cualquier desastre. Para ello, usted debe alistar una maleta que le permita guardar elementos que le ayudarán a subsistir por al menos 72 horas. Muy importante, una linterna o velas, fósforos. Esa linterna deben suministrarle también las baterías de repuesto adicionales y un radio de baterías. Y por supuesto, no puede faltar la comida, la cual debe ser pensada de manera óptima, es decir, en alimentos que aporten calorías, energías e hidraten. El tipo de alimentación que pueden mantener dentro de un kit alimentario es algún tipo de alimento no perecedero, donde tenga una fecha de vencimiento muy larga, especialmente porque vamos a pasar posiblemente muchos días sin suministro de alimentos y eso es lo que nos va a mantener. Es fundamental tener un botiquín básico de primeros auxilios. Curitas, tijeras, venda en gasa, venda en rollos. También podríamos mantener alcohol, especialmente si se trata de alcohol gel, para poder mantener nuestras manos limpias en caso de que tengamos alguna carencia de agua en esos momentos. Poder hacer higiene de nuestras manos antes de comer alimentos o atender a nuestros niños. También tenemos que pensar en la parte de quemaduras. Tener algún tipo de crema que nos permita atender quemaduras. Y muy importante, siempre mantener guantes de látex para poder proteger nuestras manos cuando estamos atendiendo a alguno de los pacientes. Y aunque usted no lo crea, es necesario guardar algunos utensilios de aseo. Donde vamos a mantener la pasta de dientes, el cepillo, papel higiénico, toallas sanitarias y cualquier otro tipo de implemento que sea necesario para uno sentirse cómodo y tranquilo en esos momentos de emergencia. Recuerde que en este kit también debe haber una copia de sus documentos de identidad, así como algo de dinero en efectivo. Boletín Extraordinario, abril 7 de 2023. Manizales, 7 de abril de 2023, 9:45 de la mañana. Del seguimiento de la actividad del volcán Nevado del Ruiz. El Ministerio de Minas y Energía, a través del Servicio Geológico Colombiano, SGC, informa que continúa el registro de sismicidad asociada al fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico. Ayer, 6 de abril, se registraron 3.100 eventos, alcanzando una magnitud máxima de 2.9, correspondiente al sismo de las 4:53 de la tarde. Esta actividad sísmica se mantiene localizada en el sector suroccidental del edificio volcánico, a profundidades entre 2 y 4 kilómetros, a una distancia del cráter menor a la de ayer. Se ha observado un leve acercamiento a este. En lo que va del día de hoy, 7 de abril, 9 de la mañana, se han registrado alrededor de 1.500 sismos. La actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos estuvo asociada a varias emisiones pulsátiles y continuas de ceniza, que fueron confirmadas a través de las cámaras web y por reportes de habitantes en los varios sectores del municipio de Murillo, Tolima. La altura máxima de la columna de gases y o ceniza observada fue de 1.200 metros, medidos desde la cima del volcán con una dirección de dispersión preferencial hacia el suroccidente. La salida de dióxido de azufre a la atmósfera se mantiene en niveles similares a los observados en días anteriores. Se tuvo el reporte de varias anomalías térmicas, localizadas en el cráter Arenas, una de ellas alcanzando el valor más alto registrado desde 2017. Es importante recalcar, y de aquí en adelante el SGC continuará recordándolo, que la actividad del volcán en nivel naranja puede fluctuar y por momentos disminuir con respecto a días anteriores, sin que ello signifique que haya retornado al menor nivel de actividad. Para cambiar de nivel y retornar al nivel amarillo, se requiere un tiempo prudencial, donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad, razón por la cual se advierte que el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz permanecerá en nivel naranja por varias semanas. Durante este tiempo, en caso que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca una erupción en sí, el nivel de actividad cambiará a rojo. Se recomienda a la comunidad conservar la calma,
pero estar atenta a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán. El Servicio Geológico Colombiano continuará atento a la evolución del fenómeno volcánico e informará oportunamente sobre los cambios que se puedan presentar. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.